Y hasta ahora te actualizamos más material audiovisual y este tiene que ver con un ataque ucraniano a los soldados rusos. Nos ponemos en este caso allí en el campo ucraniano para ver cómo una columna blindada rusa es masacrada en Novomikhailivka. Esto es muy cerca de Marjinka y es, por supuesto, atacada por tropas ucranianas. Observe cómo, inclusive allí, esta cámara aérea nos permite ver cómo caen tras las explosiones estos soldados rusos. Prosiguen los intentos de avances rusos en este eje, bastante similares a los que se han visto a lo largo de estos casi 2 años de guerra. Tenemos que hablar, por supuesto, del vehículo de guerra que se utiliza. Aquí estamos observando estos 2 carros, algunos IFBs y también unos 40, 50 soldados, según el recuento oficial de este material que te estamos compartiendo allí.